tercera jornada de FUT Champions. Difícil compromiso para el Unión, que va a enfrentarse al Real. Aquí estamos, hoy se inaugura esta jornada de FUT Champions y todas las miradas están puestas en este primer partido. Seguro que los dos equipos saldrán a dar... Pueden tomar ventaja. Al que sube el marcador, si empiezan a marcar tan pronto, ¿qué ocurrirá en el 90? Inaugura el marcador con este 1-0. Equipo visitante, para que no se diga, con el 20, Ronaldo. Que se pasa el hueco por hacer daño. Desvía la pelota. ¡Uy, uy, uy! ¡Qué difícil era y qué bien la ha parado! El guardameta atento se hace con Gómez. Sergio Oliveira. ¡Peligro! La ocasión queda en nada tras esa buena intervención del arquero. Esa oportunidad fallada es de las que te pueden cambiar un partido, sobre todo cuando vas uno abajo. El bicho tiene el balón. Dembélé controla. El envío va para Messi. Intercepta el disparo. La retrasa ahora. Otro empate. Yo no esperaba tantos goles en tan pocos minutos. Ni yo, pero si esto sigue así, Manolo, hoy tenemos un... Ese avance puede ser peligroso. El cuero llega al área. Qué buen despeje del arquero. Balón arriba, puede haber peligro. Se puede poner por delante. Aparece, pero queda suelta. ¡Gol, gol, 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 gol! Ahí está su premio a la cabezonería y también a la insistencia. Han robado, han presionado y han marcado. Es que en el fútbol, Manolo, no todo es trenzar jugadas. Presionar al rival también puede llevar a marcar goles. Férico, aunque no lo controla. Mira hacia arriba el Unión. Se mete, se mete, se mete. Uy, estaba seguro. Eso, Manolo. Nani regatea a su hombre con mucha clase. ¡Ojo, que hay opciones de contraataque! ¡Dembélé! ¡Cuidado, cuidado, que puede empatar! Eso sí que es lanzarse a por todas y conseguirlo. La clave es el disparo y la contra, las dos cosas, Manolo. Y vuelven a empatar, menuda montaña rusa de emociones. Comienza la segunda parte de este partido inaugural de la jornada de la FUT Champions. Ahí va el bicho, peligro asegurado. Pekín. Gol, 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 gol. Gol, 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 que coloca ahora arriba el equipo, Paco. Ahora la cosa ha estado ahí. Veremos si este tanto supone alguna diferencia en el juego. Sacan de centro con 3-2 en el marcador. Madre mía, para dar pases así, quédate en tu casa. Nani. Qué bien filtró con intención. Y con este gol se ponen 2 por encima del marcador, Paco. Hombre, la remontada es difícil, pero cosas más extrañas se han visto. Se reanuda el juego con 4-2 en el marcador. ¡Qué bien se anticipó y recuperó la pelota! No se detiene y sigue regateando. Busca. ¡Gol, gol, 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 gol! Marca con un gran golpeo de cabeza. Y ahora que lo vuelvo a ver, el centro ha sido medio gol, ¿eh? Y acaba rematando de cabeza sin mucho esfuerzo. No ha tenido ni que moverse. A este encuentro ya le queda un suspiro y el resultado está más que decantado hacia un lado. Lo único que nos queda por saber es el marcador final. ¡Octavio! Se va con chiquita y mete los puños como Cassius Clay. ¡Nani! Y ahí va el disparo. Darle al Unión. Cristiano Ronaldo. Termina el encuentro y parece que el equipo visitante se llevará la victoria. Menuda clase de fútbol han dado en este partido. Han superado.
creo que en vuestras casas también. Todos, el equipo visitante llega con la motivación por las nubes. Y es que hoy podrían ascender de categoría. Ya sabes que les acercaría a esos preciados incentivos para seguir fortaleciendo al equipo. Messi. Y es gol. Parece que no quieren perder tiempo. Han ido a por todo desde el primer minuto. Ahí está el balón otra vez en juego. Y recordemos el marcador. Esto va 1-0, señoras y señores. Cristiano con el cuero. Nani. Falta, no hay duda. Buenas manos tiene el portero, muy seguro en esa falta. ¡Qué bien Santi Dipoy recuperó la pelota! ¡Nani! Eso es gol casi cantado. Pues con este gol la ventaja han ampliado goles y se empieza a abrir brecha en el marcador, Marco. Esto se va decantando, Manolo, pero aquí no hay nada dicho hasta el final. La bola, bola. Con eso no da tiempo a casi nada. Gracias, Antoñito. Juega con Nani. Ojito que en cualquier momento el Real dará un zarpazo. Messi, no falla esa. Gol, 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 gol. No perdona. Gol, gol, marca a puerta vacía. El árbitro señala el final de la primera parte. Te voy a hacer caso, Sier. ¿Al qué? Voy a poner... ¿Qué ponen? Uy, ¿no? La roba Suiza. ¿En Babu? ¿En Babu? Saludos y buenas noches. ¿En Babu, tira? La espera... ¡Uy, Dios, qué manaza! Pueden ver un partido más del equipo de... ¡Uy! ¡Qué gran visión de juego! A ver, el 10... Cristiano Ronaldo. Estuvo bien el guarda, colega. La recuperan y arman el ataque. Uno para uno. Gol, gol, gol. Sommer. 30 segundos para final. El primero del partido. 2, 1. Ya llegaron los 5 minutos de prolongación. Cristiano Ronaldo. No consiguen pararlo y él sigue hacia adelante. Qué paradón de Courtois. Ya tendría que pitar el final del partido, oye. Esa jugada Ben podría Davis llevar va a sacar de banda. Gol, el final gol, del partido. Gales 1, Suiza 1. Final del partido. Ahora hasta las 6. Oye, por parte de Gales no han sacado ninguna carta, ¿no, Borji? Ya rueda la pelota en este segundo asalto del partido, Paco. A seguir disfrutando de la jornada de la FUT Champions. Buen pase buscando la espalda defensiva. Iñaki Gurriz echándose, echándose crema. Y se echa solamente la planta de los pies y la planta de las la manos. Gol, gol, gol de Dios mío. No, no, está quemado. Qué calidad tiene este chaval. Y se pone mirando al sol con la palma de mano hacia arriba y los pies también. Para que no se diga, con el 8, Leo Messi. Está rubia ahora la Iñaki. Sí. Dembélé cuelga la bola. La intenta sacar, pero sigue el peligro. Y con este gol se ponen 2 por encima en el marcador, Paco. Hombre, la remontada es difícil, pero cosas más extrañas se han visto. La diferencia va desde 2 goles. El partido está 3-1. Cuidadito, jugada que lleva peligro. Vamos, que se pueden poner a 1. Gol, 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 gol. Sacan de centro con 3-2 en el marcador. ¡Que han marcado los nuestros! Con el 10, la jugada puede estar ahí. Pues con este gol la ventaja han ampliado goles y se empieza a abrir brecha en el marcador, Paco. Esto se va decantando, Manolo, pero aquí no hay nada dicho hasta el final. Si Ander o si Origi. Renato Sánchez. Y el portero. Supongo que acabaré cogiendo a Renan. Por mi Pelu, por mi Atleti, por todo. ¿Verdad, Pelu? Dembélé. Y...
Sí. Cuidado con el contraataque que lleva peligro. Se acerca la portería. Va a tener otra ocasión. Y gol del Tileiro de Portugal. Ahí está. Ahora vale, vamos un cigarrito, no tardo. Bueno, me llevo. Voy a ponerme la camiseta. Tienes kebab, amigo. Suspiró el panchito. ¡Wow, chaval, tío! Casi marco gol con un Tileiro. De Marquesinas. Y la tocaba de listo. ¿Cuánto sí. va a ser Ruiz? Pues un minutito más, Manolo, pocas interrupciones. Y finaliza el partido, no sé si lo esperabas, Paco, pero acaban de subir de categoría. Hombre, había posibilidades de hasta...